Así te lo hago. Ay, miren, justo se vino ella. Estoy feliz, feliz porque estos tiempos nos llenan de otra energía, de esa unión, de ese espíritu navideño tan lindo. Seguramente lo están viviendo ahí en sus casas también. Nosotras aquí armamos el arbolito, por supuesto. Nos vinimos el 8. El 8 nos abrieron las puertas del canal que cumplió años. Les vamos a mandar un beso enorme a esta gran familia de Telefe Tucumán. Gran trabajo que han hecho todos estos años. Y bueno, nos vinimos a armar el arbolito, como te decía, para que hoy esté acá en nuestra escenografía y compartiendo con ustedes un momento muy especial. Muy bien, acá estamos para, aparte, compartirles todo el power femenino que tenemos en el día de hoy. Por supuesto, penúltimo programa del año. Pero no te pongas triste porque durante el verano también te vamos a acompañar. ¿Con qué? Con las emisiones especiales de verano. Así los es. Programas destacados, los programas que vos más comentaste, viralizaste, le mandaste a tu amiga. Bueno, esos vas a volver a verlos durante enero y durante febrero. Así que nada, no te los pierdas a las emisiones especiales de verano. Muy bien. Y bueno, como decía Ann, los vas a poder ver también en nuestras redes sociales. Búscanos, somos junto a ellas. @anguerrael, @pili-hblarga, todo el contenido de valor, todas las herramientas, toda la información la encontrás ahí. Y también en nuestro canal de, no en nuestro canal, en el canal de YouTube de Telefe Tucumán vas a ver todos los programas, como siempre. Y ahora tenemos un consejo muy importante para brindarte. A ver, Oscar. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583, con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Y en el programa del día de hoy tenemos mucho para compartir. Tenemos inspiración de mujeres de la mano de Carolina Aragón. Ella es mamá de Cata. Cata tiene síndrome de Rett y nos cuenta toda la lucha que ella realiza por hacer valer los derechos de todas ellas personas. Y por supuesto que para terminar también tenemos a la Organización del Desarrollo Sustentable que hace un gran trabajo con el programa del Juego Limpio en todos los clubes de Tucumán. Ahí está. Y ahora para arrancar junto a ella se presenta un caso de inspiración de mujeres. En este caso, Elizabeth Cajal tenía obesidad, se animó a derribar esa enfermedad, a enfrentarla de la mano de Cimeva y del doctor Alfredo Amenábar. Te cuentan su experiencia, mirá. Y hoy vas a conocer la historia de Eli Cajal, inspiración de mujeres. Eli, bienvenida junto a ellas. Hoy queremos conocer un poquito el camino este a cambiar tu vida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, Eli. Contanos un poquito cómo fue el momento que decidiste cambiar tu vida y en este caso realizarte esta operación que para muchos puede tener un montón de fantasmas y miedos y vos los pudiste superar. Y sí, un día una situación de vida me llegó a perder a mi hermana menor a causa de la obesidad y dije que no, que a mí no me podía pasar lo mismo, que tenía que vivir por mis hijos y por mi sobrina y decidí cambiar mi vida y operarme. En ese momento, ¿qué enfermedades tenías? ¿Cómo era tu vida, tus relaciones? Era hipertensa con una presión casi todos los días de 15, 16, tomando medicación a la mañana y a la noche para la presión y diabética tipo 2. Bien, y en ese momento tu relación, por ejemplo, con tus hijos, al momento de ir a comprar ropa, ¿cómo influía eso en tu estado de ánimo? Y sí, era bastante difícil porque mi hijo menor a veces requería para la escuela de que tenga el acompañamiento mío y a mí me costaba muchísimo. Pesaba yo más de 150 kilos en ese tiempo. Y en ese tiempo estamos hablando hace apenas 2 años. Vos decidiste dar el paso este. Contale a la gente cómo fue la operación, la recuperación. Bueno, como toda operación, yo tenía muchísimo miedo. Lo único que sí le pedí a mi doctor era verlo a él antes de que me coloquen la anestesia, pero bueno, y de ahí ya me sentía tranquila. Pero después desperté al ratito en la habitación y no sentía ningún dolor. Es como ir y hacer un trámite de cualquier cosa. Es increíble, cero dolor. Es más el miedo, la ansiedad, pero también a la misma vez la alegría de saber de que vos entras a un quirófano y cuando salís es como que volvés a nacer porque tu vida cambia para siempre.
Así es, Eli. Y en este momento te has podido reincorporar a una de tus grandes pasiones, porque Eli es bombero voluntario, y te has podido reincorporar y a esta como a otras actividades, ¿no? Ahora con este estilo de vida, que has bajado ¿cuántos kilos? Y sí, yo bajé ya 80 kilos, me operé con 150, ahora en la actualidad estoy con 80 kilogramos, uh-huh. y queriendo bajar un poquito más todavía. Y sí, me reintegré, apenas pude bajar los primeros 40 kilos hace más de un año ya que me reintegré a Bomberos Voluntarios, y justamente hace dos domingos me dieron el cargo ya de cabo primero, uh-huh. Para tener gente también a mi cargo, más responsabilidades, todo, y es una pasión, es algo que una vocación de servicio, ¿no? Eso nunca se me había ido a mí, siempre soñaba con volver y bueno, pude volver a hacerlo desde los 19 años que soy bombero voluntario. Muy bien, Eli. ¿Y qué le dirías a la gente que está del otro lado, que está transitando por esta enfermedad, que es la obesidad, que se anime? ¿Qué le decimos? Que se anime, que realmente su vida va a cambiar, que es una inversión que vale la pena. Que las personas que tengan una obra social y que puedan, que peleen, que no bajen los brazos, y el que no tenga una obra social que haga lo posible por operarse, que nunca se van a arrepentir, que realmente te cambia la vida por completo esto. Sentís como que nacés de nuevo, yo me siento más joven, más ágil, muchísimo mejor, te cambia totalmente la vida. Te agradecemos, Eli, por abrirte y contar tu historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y antes de terminar la nota, siempre quiero agradecerle a mi querido doctor Alfredo Amenábar y a mi doctor Jesús Amenábar, que en paz descanse, que ellos fueron las personas que realmente me han cambiado la vida a mí. Y sí, dejarle un pequeño mensaje para todas las personas, sean varones, mujeres, que siempre luchen por lo que quieren. A mí me costó, luché, y acá estoy disfrutando de todo lo que hice para poder hacerme la cirugía. Hoy les presentamos el caso de una de nuestras pacientes, que es Elizabeth. Ella tiene 48 años y hace aproximadamente 3 años se inició en este camino, en este tratamiento, con obesidad mórbida y con enfermedad metabólica, con diabetes e hipertensión arterial. Ella realmente mostró un gran compromiso y una adhesión al tratamiento que acompaña la cirugía bariátrica y metabólica, y pudo llegar con un gran esfuerzo a realizarse la cirugía. Ella en ese momento estaba en un tratamiento por hipertensión arterial de difícil manejo y diabetes, también con medicación. Y esa fue aparte de su obesidad mórbida. Ella en ese momento pesaba arriba de 150 kilos, 155 kilos aproximadamente, la causa por la que ella hizo este tratamiento de una preparación y una cirugía bariátrica y metabólica. Ella se preparó, bajó aproximadamente 15 kilos para la cirugía, se operó en el año 2018, hace un poquito más de 2 años, y realmente tuvo un resultado fantástico, tanto desde el punto de vista metabólico. Actualmente ya está sin medicación, tanto para la presión arterial como para la diabetes tipo 2, y lleva bajados ya desde el inicio de su tratamiento 70 kilos, lo cual, no hace falta aclarar que redunda en mucho beneficio personal para ella desde todo punto de vista. Y lo más importante, como siempre decimos, el control de las enfermedades asociadas, como es la hipertensión arterial y la diabetes. Por otro lado, realmente mi felicitación para ella, un caso de superación, de un gran logro personal, de todo el esfuerzo que ella hizo para prepararse y para seguir adherida al tratamiento, como ella lo hace muy bien y en control, por eso los resultados tan buenos que tiene Elizabeth. Así que bueno, mis felicitaciones para ella y mis saludos para toda la gente del programa. Hasta la próxima. Gracias a este equipo maravilloso por acompañarnos durante todo este año y por supuesto al doctor Alfredo Amenábar por compartir estas experiencias de sus pacientes.
Le deseamos a él también un muy feliz año. Tenemos consejito también relacionado a tu salud para seguir. Cuida tu salud. Un chequeo médico a tiempo es muy importante. Doctor Juan Manuel Caso de Márcico, cirugía general y laparoscópica. Virgen de la Merced 585. Y de la salud nos vamos a comer algo muy rico. Empieza el calorcito y nuestras sucursales van tomando más brillo de lo habitual. ¿Ya te dieron ganas de tomar un heladito? Vení a Bluebell. Sabemos cómo hacerte feliz. Ya te contamos todo lo que vas a tener en Junto a Ellas. No te lo pierdas, ya volvemos con mucho más. De Junto a Ellas, vos ya nos seguís en redes sociales, arroba Junto a Ellas en Instagram y en Facebook, arroba Angerraele, arroba pili-hdblarga. Por supuesto que todas las semanas tenemos contenido armado especialmente para vos. Podés ver este programa en vivo en la web de Telefe Tucumán. Recomendalo, imperdible. Imperdible como este consejo que te voy a dar ahora para que cuides tus piernas. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, cirujano, flebólogo y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láseres de última generación. Tecnología de vanguardia. San Juan 889. Las Viñas Medical Group. Muy bien, bueno, ahora, como siempre, este espacio es para vos, este espacio es para las mujeres, para brindarte herramientas, información y, por supuesto, empoderarte. En este caso, lo vamos a hacer de la mano de Carolina Aragón. Ella es mamá de Cata. Cata tiene síndrome de Rett, que es una mutación genética poco frecuente que afecta el desarrollo cerebral de estos niños, y nos cuenta toda la lucha que ella realiza a diario para que los derechos de ellos no sean vulnerados. Queremos escuchar tu historia, Caro, muy bienvenida Junto a Ellas. Hola, ¿cómo estás, Pili? Muchas gracias por la invitación. No es fácil, digamos, caminar, porque es una lucha muy, muy dura y larga. Esta lucha inicia cuando nació Cata. Cuando nació Cata, ella me la contagiaron de bronquiolitis cuando nació. Sí. Y pasó a estar en terapia, sufrió hipoxia y sufrió paro respiratorio. Después, a los 6 meses, yo noté que algo raro pasaba en ella, y ahí comenzó, digamos, mi lucha, mi investigación, andar en médico y en médico, porque lo comparaba con mi, tengo un hijo más grande. Entonces me di cuenta que algo raro estaba pasando, y ahí comencé, y no me quedé con un solo diagnóstico. Busqué varios neurólogos, después pasé por genetistas. La verdad que es muy grande el equipo que tengo, que me ayudaron, porque justo me encontré en un momento muy sola. Siempre con el apoyo de mis padres, por supuesto. ¿Cuál fue el diagnóstico que te dieron de Cata? El primer diagnóstico que me dieron, me dijeron de que Catalina iba a estar en estado vegetativo, que no iba a hablar, que no iba a caminar, todavía no se sabía todo lo demás. Después yo seguí con el tema de los neurólogos, seguí con mucha rehabilitación, lo importante, y les digo a todas las mamás que la rehabilitación para los hijos es muy importante. A mí me dijeron que mi hija no iba a caminar y caminó. El doctor, el neurólogo de Catalina, es el doctor Sebastián Fortini. Él me derivó a la doctora, a la genetista, porque no encontrábamos, él me decía que podía ser un Rett atípico, pero no coincidía con la clínica de Cata, pero finalmente nos dieron, me dio el diagnóstico, le hice un amparo en la obra social porque no me autorizaban el estudio porque era carísimo. Y me salió que tenía un Rett atípico. Contanos brevemente qué significa el síndrome de Rett. Ya lo tuvimos al doctor Fortini explicándonos el año pasado, que es algo, tiene una estadística muy, muy baja. Entonces, lo cual hace que no sea tan común y no nos demos cuenta. Es una enfermedad, digamos, nueva, no se la conoce. Se da sobre todo en niñas en los primeros meses o quizás hasta los 2 años. Bueno, hace poco conocí una nena que vino de Chubut a Tucumán, porque estamos en un grupo de una fundación que se llama Sin Red Argentina, que está en Instagram. Me encantaría que la sigan. Las niñas nacen normal,
no se le nota, pero con el tiempo comienzan a perder quizás la forma de hablar, comienzan a perder un montón de cosas. Lo más común es el tema de las manos. Cata no se le notaba mucho, solamente era el tema de las manos, pero Cata tiene un atípico, ¿no? Porque hay, digamos, tenés el síndrome de Rett, el clásico, que hay otras niñas que la mayoría lo tiene. Claro. El gen afectado ahí, el MECP2, Cata tiene el FOXG1, que viene a ser como familia del MECP2. Claro. Y en este camino, Caro, me imagino que también te encontraste, como me decías vos, con una red de contención de otras madres también acá en Tucumán, que también transitan su vida con hijos con discapacidad, porque muchas veces no sabemos cómo ayudar, no sabemos si estamos invadiendo y quizás nos estamos alejando, como vos nos contabas recién, y quizás no es la intención. Para mí la manera de ayudar, porque no todos están capacitados, digamos, para saber y entender el tema de una discapacidad, porque es un tema muy amplio, es apoyando, comprendiendo, dando cariño, amor, y no alejándose ni discriminando, porque lamentablemente vivimos, hablo en, digamos, general en un país, no solamente provincia, en que hay mucha discriminación, porque todavía lo ven a la discapacidad como algo tabú, y no es así. Porque nadie está exento de lo que te pueda pasar. Y la verdad que la contención que dan, que nos damos mutuamente, te ayuda a crecer, a tener una fortaleza que todos dicen, ¿de dónde sacan esa fortaleza? Y la verdad que es muy lindo. Es lindo poder acercarse, como te digo, y poder contenerlo de otra manera, no alejándose ni discriminando, ¿me entendés? Ayudando, dando amor. Lamentablemente uno, primero cuando le dan esos diagnósticos de sus hijos, debe ser algo muy fuerte y la vida cambia, ¿no? Cambia totalmente. Exactamente, exactamente. Y como vos decís, encima se transforma tu vida en una lucha porque ves vulnerados tus derechos y los derechos de tus hijos de tu hija con discapacidad. ¿Por qué es tan difícil ese camino? ¿Qué le dirías a la mamá que está del otro lado, que está cansada de que esos derechos sean vulnerados, pisoteados? Yo llegué un momento en me cansé, pero después vi que mi hija progresaba y eso me daba la fuerza de seguir. Yo entiendo que van a la obra social con un pedido, ya sea de una fono, de una psicóloga, de cosas simples, y ellos tienen que hacer valer la ley 24.901, que son los derechos de los niños con discapacidad. Y la persona que está del otro lado de la obra social quizás nunca pasó por lo que nosotros estamos pasando, pero yo siempre le digo que ellos no tienen que ponerse de ese lado, tienen que ponerse de este lado y entender a la otra mamá y explicarle, mire mamá, el paso a seguir es el siguiente. Es verdad, te dan negativas, te dicen que no se autoriza. Bueno, que las mamás pidan por escrito esa negativa y eso lo lleva a un amparo. Ajá. La ley, hoy por hoy, la ley no te puede negar la salud hacia un hijo, ¿me entendés? No puede. Sí. Entonces sí o sí con el amparo lo podés ganar. Pero hay un equipo, hay muchas instituciones que están para defender nuestros derechos. Entonces es muy importante que la gente sepa, como vos decís, cuáles son los pasos que tiene que seguir cuando de repente el no se vuelve rutinario en la vida, lamentablemente, de todas las familias. Es muy triste. Que somos mamás que vamos a defender los derechos de nuestros hijos, y son derechos que realmente, o sea, lo necesitan, es un derecho, no pueden negarlo. Nosotros en la fundación donde estoy, nosotros tratamos de asesorar y de contener a las madres, porque claro, hay muchas madres que se quiebran y algunas veces no le informan todos los derechos que tienen. Exacto. Todos los niños tienen derecho a una cuidadora, a un transporte. Eso es una ley nacional, no le pueden negar. Fundación Soy Griselda, con C de casa, se encuentra a 9 de julio, 485, oficina E. Estamos lunes, miércoles y viernes. De 8:30 a 2:30, así que las invitamos, si desean ir, para que la podamos asesorar, acompañar, hablar, contener. Exactamente. Porque como le digo, la unión hace la fuerza, que no bajen los brazos nunca, jamás. Así es, claro. Te agradecemos un montón tu tiempo, y porque sabemos que tenés un montón de actividades todavía durante el día, así que te agradecemos un montón toda esta información y abrirnos la puerta de tu casa. Te abrazamos desde aquí y contás con nosotros. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias a todos y al programa.
increíble esa lucha a diario de esas madres, la verdad que las abrazamos y por supuesto, como dije recién, cuentan con este espacio para siempre informarse y dar información también. Gracias, Caro. Realmente una heroína. Le mandamos un beso enorme a toda esa familia que lucha tanto. Bueno, ahora tenemos para continuar, consejito. Un renovador masaje o un circuito de saunas. Vení a un día de relax en Buen Aire, el spa de Howard Johnson, Yerbabuena. Usted se va mañana. Yo, sí, hoy. Esta noche la paso ahí ya y el domingo divino. ¿Querés aportar tu granito de arena por un mundo mejor? Sumate al canje ODS, llevando tus ecoladrillos a la Organización para el Desarrollo Sustentable. Conoce más en www.ods.com.ar. Muy bien, bueno, y tenemos para cerrar. Para cerrar, justamente tenemos a la Organización para el Desarrollo Sustentable porque nos va a contar todo lo que hacen con el programa de Juego Limpio. Ya venimos. Dale. Desde 2021, un nuevo año que nos ha encontrado con pandemia, con COVID dando vueltas, pero acá estamos firmes, hemos estado firmes, compartiéndoles toda la información para empoderarlas y que se capitalicen del otro lado. Tenemos consejito antes de seguir. Doctor Esteban Ale, urólogo, especialista en incontinencia urinaria. Hacé tu consulta en Balcarce 450, teléfono 422-5452. Muy bien. Y especial, especial para esta época del año, para estar relajada, para estar cómoda. ¿Qué me cuentas, Oscar? Kinetic, indumentaria deportiva. Para entrenar, para estar cómoda, para regalar. San Martín 747, local 8, Galería Florida. Para regalar en esta época del año, arbolito a full. Ahí los regalitos. Arbolito a full. Ahora tenemos para continuar una nota relacionada también a ODS. Exactamente, la Organización para el Desarrollo Sustentable implementó en toda la provincia el programa del Juego Limpio para los clubes y de la mano de la profesora Belén Ahumada nos cuenta todo esto. Bueno, estamos con Belén Ahumada, ella es profesora de Educación Física, también forma parte de la Organización para el Desarrollo Sustentable y nos va a contar sobre el programa Juego Limpio que viene en concordancia con este convenio que nos contaba Carla recién. ¿Cómo estás, Belén? Hola, muy bien, muchas gracias. Así es, estamos por dar inicio a una nueva etapa que forma parte de este convenio realizado con el Juzgado de Ejecución Penal de la Ciudad de Concepción, en el cual damos inicio justamente a esto que es el programa Juego Limpio. ¿En qué consiste un poco este programa? Lo que nosotros buscamos es resaltar la importancia que tienen los valores que se adquieren a través de la práctica deportiva y que se adquieren para ser transferidos a cada ámbito de la vida. Nosotros venimos desarrollando este programa inicialmente en instituciones educativas y deportivas con niños principalmente y adolescentes, y en esta oportunidad vamos a dirigirnos a la unidad 4 que se encuentra en la banda del río Salid a llevar justamente todo lo que es este programa Juego Limpio. Bien, ¿a quiénes está destinado entonces este programa Juego Limpio en esta oportunidad? Está destinado a mujeres que se encuentran en situación de encierro, que lamentablemente por la pandemia estuvieron muy solas todo este tiempo, encerradas. Entonces lo que buscamos es darle un momento de distensión, de motivación, realizando actividad física, deporte, recreación, porque consideramos que esto es muy útil y les va a servir para adquirir herramientas que el día de mañana van a poder transmitir a cada uno de los ámbitos de su vida y les va a servir para revincularse social y afectivamente. Bueno, totalmente, es sumamente importante para la salud, digo, la educación física. ¿Cómo está programado, valga la redundancia, este programa que han creado para ellas?
En esta semana vamos a ir a conocer a las mujeres y vamos a ver cómo es el lugar, porque no lo conocemos, vamos a aproximarnos, ver cuáles son las instalaciones y conocer qué es lo que ellas demandan, sobre todo qué les interesa hacer, porque bueno, es un público variado, mujeres de todas las edades, entonces justamente ver qué necesitan y encontrar sobre todo cuál va a ser el vínculo con ellas para que sostengan esta actividad a lo largo del tiempo. Bien, lo más importante entonces es primero conocerlas, ver qué es lo que necesitan, a qué están dispuestas y a partir de allí organizar actividades para que ellas puedan realizar actividad física y también, me imagino, brindarles programas, cosa de que ellas lo puedan implementar después de manera personal, digo. Así es, vamos a comenzar inicialmente realizando actividades de adaptación porque, bueno, imaginamos que llevan una vida sedentaria ahí adentro, entonces tiene que ser la actividad de manera progresiva y también con juegos, con recreación y con actividades deportivas. Haciéndolo más dinámico incluso. Así es, más dinámico, que despierten las endorfinas, que lo lúdico siempre es mucho mejor y genera mejores vibras entre las personas, así que bueno, estamos convencidas de que esto va a funcionar. Y bueno, a ver. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Digo, porque ahora lo dirigen a un sector en particular, a un público en particular, y ya venían practicando y desarrollándolo con niños, me contabas, por ejemplo. Así es, así que vamos a llevar estas actividades, adaptarlas al público en el que nos encontremos y si Dios quiere también que sea extensiva la invitación a distintas instituciones. Bien, en ese caso, ¿cómo hacemos o cómo hacen desde aquellas instituciones que quieran contactarse con la Organización para el Desarrollo Sustentable? Bueno, pueden visitar nuestra página web que es www.ods.com.ar o también visitar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter, donde nos van a encontrar como Argentina ODS. Bueno, muchas gracias Belén y felicitarte al igual que a tu compañera por el gran trabajo y la labor que están llevando adelante. Muchas gracias a vos. Nos encanta, durante también este año hemos estado dando espacio a este tipo de fundaciones que hacen un trabajo tan valorable y realmente nos encanta compartirlo con ustedes. Así es, y bueno, para terminar este programa, nosotras como siempre te damos los mejores consejos. Atención, empleadores. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos, el costo es bajo y el beneficio es alto. El Sindicato y Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110. Llama al 497-5544. Muy bien. ¡Ay! Se pasó este sábado tan rápido. Espero que lo hayan disfrutado porque nosotras amamos construir este espacio cada día para todas ustedes. Así es, gracias al equipo maravilloso de Telefe Tucumán. Gracias a Mili, nuestra periodista estrella que se nos casa. Se nos casa el sábado que viene. Se nos casa el sábado que viene. No sé si vamos a poder contar con ella. Tiene tiempo, falta una semana. El sábado que viene no creo que podamos contar con ella acá en el piso. Se nos casa, así que le deseamos el mayor de los éxitos a nuestra querida Mili. Gracias por acompañarnos también en este año. Y a vos, amiga querida, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado. Un beso a todas. Gracias por estar ahí. Chau, chau.